Marino Santamaría, artista plástico. Artista plástico en principio y luego de algún modo ya sería intervencionista urbano. El taller nació conmigo. Yo nací acá, dormía abajo de esa ventana. Y mi padre era artista plástico. Estas cerámicas que están por acá, medio escondidas ahora en este revuelo de taller que hay. La casa era taller. Donde está la cámara ahora, ahí pintaba mi padre. En el fondo estaba el horno de cerámica, que ya no está. No, nunca empezó a hacer taller, esto fue siempre casa-taller. No soy docente. Tengo el título de docente, no me considero docente. Digamos, no me considero docente en los términos clásicos, ¿no? De seguir un orden, lo programático. No, digo, yo, por supuesto, me pongo más, me autotitulo maestro, aunque ya acá nadie te dice maestro, pero digo, maestro en el sentido de descubrir lo que el tipo tiene que hacer para ser. Digo, para distinguirse, para tener una identidad, que es de lo que se trata. Lo primero que decidí fue hacerla en el lugar donde nací, o sea, en la cuadra, acá en la calle Lanín, y se transformó en el icono de todas las intervenciones urbanas que hice. Esta es la primera intervención urbana que tiene 13 años de inaugurada. Y tuvo varias etapas. La primera etapa fue solo pintura, después tuvo mosaico y pintura, y ahora estamos en la etapa de que pase a ser completamente mosaico. Tiene que ver con algo que yo quise hacer, algo, una obra que no tenga nada que ver con la tradición del barrio. La tradición del barrio, que es este, es el puerto, es el tango. Quise hacer una obra que rompa con eso. Con el cambio de las fachadas, empezó a haber un nuevo código con las casas, que es el dibujo que tienen. Entonces, de pronto, es la casa del portón rojo, o la casa de la fachada verde, o la casa azul, o el portón violeta. Empezó a haber una identidad por el color y por el diseño. Entonces, el tema de los números pasó realmente a un segundo. Le quedó al cartero nomás, me parece, ya. Y evidentemente lo que se cambió acá es el paisaje. Terminó el paisaje. La gente puede decir es una calle que tiene color, es una calle distinta, pero cambió el paisaje de mi infancia, no solamente por la fachada, sino que el proyecto permitió cambiar todas las veredas, no en un plan reciente, fue paralelo a la modificación de los frentes, lo mismo que ese tren que se escucha. Debajo de ese paredón hay una vereda que antes no había. Fue como devolverle al vecino una suerte de agradecimiento por haber permitido intervenir sus casas, en realidad. La obra sigue siendo una suerte de icono de todas mis obras. Siguen pasando obras nuevas, pero Lanín ha quedado. Yo creo que el secreto es que nací aquí, ¿no? Creo que en todo lugar, Quinquela nació en La Boca e hizo La Boca. Creo que tiene mucho que ver el origen de uno con lo que realiza en su aldea, ¿no? Como dirían.